King Crea presenta Xenofobia, Odio y Amor. Y amor. Hacía frío, era viernes en Iquique, casi en las postrimerías del mes de septiembre. Un nutrido grupo de policías desalojaba de la Plaza Brasil a desvalidos y compungidos venezolanos que en improvisadas carpas, colchonetas y a suelo pelado estaban asentados allí. Cuando de pronto, súbitamente, la marcha de algunos moradores chilenos habitantes de esa zona que protestaban por la presencia de los indeseables extranjeros en sus predios se enfilaron sobre los enseres y escasas pertenencias de los desplazados inmigrantes, estallando el caos y quemando todo lo que encontraban a su paso. Yo soy Iván Quintero y a continuación les presento los hechos. Era 24, como el mismo día en que nació Jesús el Nazareno. La locación, Chile, la tierra que vio nacer a la extraordinaria escritora Isabel de Allende, esa misma que en Venezuela, cuando estuvo exiliada por huir de una férrea dictadura chilena, escribió en la patria de Bolívar su magistral obra, La Casa de los Espíritus. Venezuela, esa tierra única de cultura, de brazos abiertos a los emigrantes, donde siempre caben todos, sin importar si son negros, catires, morenos, elegantes, buenos mozos, feos, altos, bajitos, indígenas, bembones, chuecos, europeos, rusos, chinos, caribeños, como sean, siempre se les ha dado la bienvenida a quedarse entre los criollos, entre los chamos. Hoy vemos con suma tristeza e impotencia como unas poquitas personas chilenas humillan, ofenden, agreden e insultan a una cantidad de desamparados venezolanos que han huido, aterrados por el hambre y las condiciones de miseria y precariedad que actualmente sufren y a pie por estas calles de Dios llegan hasta este lindo, bello y acogedor país llamado Chile. Fue la Plaza Brasil de Iquique donde se sirvió un escenario de odio, terror, xenofóbico, matonesco. No importó el daño que se causaba como instrumento punzopenetrante en los sentimientos, necesidades y desesperación de esos seres humanos que huían despavoridos a otros lugares de la localidad para resguardar sus vidas y la de sus familiares. Muchos eran niños y personas de la tercera edad que ya ni fuerza tenían para correr y alejarse rápidamente de la turba que como verdugo implacable querían desaparecerlos de Iquique. Lágrimas, gritos y sollozos de impotencia, pánico y terror. El humo se divisaba a varias cuadras, el tráfico se interrumpió, todo era confusión, gritos, vociferaciones, se notaba la rabia y el odio que como elemento maligno se apoderaba de aquellos que expelían sus insultos y fuego sobre las míseras pertenencias de los venezolanos, como si ellos fueran la ramera de las notas bíblicas, con la gran diferencia de que allí no estaba Jesús para decirles: el que esté libre de pecado, que queme la primera carpa. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Quememos todo! Y las llamas empezaron a consumir carpas, colchonetas, pañales, coches,
pequeñas hogazas de pan que algunos guardaban para mitigar el hambre de menores y adultos mayores. Pero la escena más triste fue ver llorar incontrolablemente a un niño, o guagua, como a los niños se les llama en Chile, cuando despiadadamente, sin compasión, le quemaban su bicicleta que un chileno de bondadoso corazón se la había obsequiado como regalo de cumpleaños. Era usada, pero esa guagua o chamito jamás había tenido un juguete como esa bicicleta, ya que sus padres no tenían para darle un tetero de leche fresca, mucho menos una bicicleta. ¡Qué trauma! ¡Qué dolor! A ese chamito psicológicamente le destrozaron su infancia con ese episodio. Los chilenos, su gran mayoría, no son como esos personajes que destruyeron a grito y candela el humilde campamento de los venezolanos. El chileno es amable, de corazón amplio, bondadoso, amigable, compasivo, humano. De hecho, miles de chilenos protestaron, recriminaron, trataron de defender el campamento de la acción salvaje e inaceptable de ese grupito de malhechores que atentaron con la paz y las pocas cositas de los chamos venezolanos. Gracias, chilenos, de buenos sentimientos y de bondadosos corazones que nunca estuvieron de acuerdo con esta barbarie y se han unido y apoyado para dar alimento, medicinas, cobijas, carpas y abrigos a las víctimas de la Plaza Brasil de Iquique. Pero sobre todo, lo más grande que le han brindado en estos momentos a los chamos venezolanos es amor. Gracias por suscribirse a nuestro canal Quien Crea. Muy agradecidos. Mil bendiciones para todos los hermanos chilenos. Será hasta una nueva oportunidad. Les habló Iván Quintero para Quien Crea. Amor con amor se paga.